Gure mailan elkartu garenok, nahiko jende anitza elkartu gara, Euskal Herriko lurralde ezberdinetako jendea, eta bakoitza bere eremuan ere, eremu anitzetako jendea, gobernuko jendea, tokiko udaletako jendea, unibertsitatetako jendea, ez dakite denetarik egonda, eta horrek aberastu du dinamika, ez? Azken batean, gaurko helburua zen, herritar ezberdinen artean, Euskal Herriari buruz, eta kohesioari buruz, eta aniztasunari buruz hitz egitea, eta horren inguruan eztabaidatzea, orduan mailaren egitura ere anitza izateak horretan lagundu du, eta oso aberasgarria izan da, buruan beti ditugun gauza abstraktu horiek mahai gaineratzea, eta denon artean eztabaidatzea, eta ikuspuntu ezberdinak ikustea gai horien inguruan. Pues en principio recibimos en el Ayuntamiento de Berrezar la invitación de Eusko Ikaskuntza y creemos que la reflexión y el camino que se está haciendo de cara a sentar un poco las bases de lo que puede ser nuestro país era importante poder participar en el aspecto que por lo menos a mí más me toca y en el que trabajo habitualmente, que es en el de la cultura. Entonces, de cara, eso fue la motivación para venir, y después la mesa ha resultado muy interesante, sobre todo en tanto en cuanto las personas que han participado provenían de ámbitos diferentes y las aportaciones así se enriquecen bastante. Lo que más me ha interesado es hablar un poco sobre la cohesión en todos sus aspectos, y la verdad es que es un tema que da mucho para hablar, para debatir, y tenemos un trabajo importante. Gure mailan kohesioaz eta aniztasunaz hitz egin dugu, eta batez ere euskararen gaia atera da, eta batez ere Euskal Herriko lurralde desberdinetan, bai hizkuntzarekin eta beste gaiekin ditugun desberdintasunak, baina baita ere ditugun loturei buruz hitz egin dugu. Baita ere aniztasunaren gaiari buruz hitz egin dugu, eta aniztasuna lantzeko ditugun ikuspegi desberdinei buruz, eta horretaz gehiago sakontzeko daukagun beharrari buruz.